Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, gracias a los amigos de Geely, vamos a probar la Ascarra, que es el segundo modelo con el que viene Geely al mercado chileno en su tercer intento. Porque Geely ya ha estado más de una vez acá en Chile con otros modelos anteriores, pero olvídense de eso, esto es borrón y cuenta nueva, estos son los nuevos modelos que trae Geely de ahora en adelante. ¿Qué pueden encontrar en esta maravillosa camioneta del segmento C Plus? No sé qué segmento será, pero es una de las más grandes que uno puede encontrar hoy en día con la competencia. El modelo parte en 17.990.000 y este modelito que tenemos acá, que es el modelo de 4x4, que además tiene un motor híbrido incorporado, llega hasta los 22.990.000. Tiene 187 caballos de fuerza y 300 newton metros. Es bencinera y, por supuesto, una de las cositas que más me llamó la atención al ver este modelito que está acá era el motor híbrido que trae de 48 voltios, un motor de soporte o de apoyo para la conducción y que pretende hacerla un poquito más económica. Tiene un motor de 3 cilindros, 1500 centímetros cúbicos, turbo y una caja de 7 velocidades de doble embrague. Por fuera podemos ver que, si bien los modelos chinos son bastante conocidos y han mejorado mucho en temas de marca, ya podemos ver características que son bastante interesantes al momento de verla. Por ejemplo, esta máscara que está acá, que como ellos dicen es un universo en expansión y que también le da mucha característica y le da mucho carácter también a este modelo. Tiene, por supuesto, unas entradas de aire que son de verdad, por si acaso, para los neumáticos. Una máscara un poquito más deportiva, agresiva, con estos spoilers que se podría decir por acá, plástico. Tiene metal, por supuesto, luces LED en todo su recorrido, lo cual es bastante interesante porque cuando uno se acerca se prenden las luces solitas cuando uno tiene la llave en el bolsillo. Así que es bastante bueno al momento de poder identificar cuál es tu auto. Me pasó más de una vez. Llantas de 18, por si acaso, bien grandotas. Y si queremos hablar un poquito del diseño, como les decía anteriormente, tiene estos tremendos espejos que Geely dice que son lo máximo en aerodinámica y que ayudan al control de aire. Son como una ala de avión, pero bueno, todo esto no sirve de nada si es que el auto no es económicamente viable o tiene un buen desempeño en el torno cuando se maneja, o sea, que gaste poco combustible. También tiene estas dos nervaduras en el centro del capó, lo cual la hace que sean bastante interesantes también al momento de verlo. Se ve como agresivo estos dos nervaduras que tenemos acá. Toda esta línea que sigue con el clásico techo flotante que ya es bastante conocido en la mayoría de las marcas de origen chino, que les gusta mucho. Creo que es hora de innovar un poquito, a pesar que se ve bastante bien y sobre todo con estas molduras en cromo, va a ser muy muy elegante por fuera. Abajo, por supuesto, tenemos los tapas, las pasadas de ruedas y también unas molduras en plástico negro para que protejan la carrocería. Y por atrás, si vemos bien, la marca en todo resplandor de la compañía Geely, sus luces LED secuenciales, neblineros y dos tubos de escape que en este caso son de adeveritas, o sea, vienen tubos de escape abajo. Maravilloso spoiler deportivo con la tercera luz de freno al centro y que hace que tenga una vez más un carácter un poquito más agresivo de lo que uno podría llegar a pensar. Y se ve bastante bien, o sea, no es una camioneta compacta. Freno de disco en las cuatro ruedas, los cuales son bastante útiles, sobre todo cuando uno quiere ocupar el control de descenso que viene incorporado en esta camioneta. En esta ocasión también tenemos acceso sin llave, funciona y se abre cuando uno se acerca y toma la manilla. Y en el interior tenemos bastantes detalles a lo que podríamos decir que es un poquito más de lujo y elegancia. El tapiz en color chocolate se ve muy bien, con un pespunte en el mismo tono. El asiento del conductor es completamente eléctrico, por lo cual van a poder encontrar la posición perfecta de manejo. Y también tenemos que el volante tiene ajuste en profundidad y altura. No es mucha profundidad y no es mucha altura, pero lo suficientemente bueno para que todo el mundo pueda encontrar su uso perfecto. Algunas de las cosas que uno siempre agradece al momento de comprarse un auto, una camioneta, son ese tipo de amenidades que uno dice, ¿cómo no pensé antes de esto? Y Geely
En este caso tiene una puerta trasera que se abre automáticamente para poder tener acceso al compartimento de carga, que es bastante generoso en este sentido. Incluso si alguno se pudiera poner a pensar, podría haber sido incluso una tercera corrida de asientos. Pero en este caso no es posible porque contamos con el motor híbrido en la parte trasera. Y no solamente se abre en forma automática, sino que también lo podemos cerrar desde el botoncito que viene en el portalón o con nuestra llave. No solamente la puerta atrás se puede abrir en forma automática, sino que también manteniendo el botón de desbloqueo apretado, se abren las ventanas para poder darle un poquito más de calor, inclusive el techo corredizo, así que queda completamente abierta hacia el exterior. Una vez adentro del Geely Azkarra, nos podemos dar cuenta de que es bastante cómodo andar y, como les dije anteriormente, tiene todo el ajuste de los asientos completamente eléctrico. El asiento es súper cómodo, te envuelve bien, te queda muy cómodo y puedes tener varias posiciones de manejo. El volante yo creo que se queda un poco corto en su profundidad, pero bueno, por lo menos tiene ajuste en profundidad y altura, lo cual es bastante bueno para las personas que son un poquito más chiquitos que uno o también incluso un poquito más grandes. Todo aquí se ve de excelente calidad. Los materiales son un poquito, son polímeros, pero son un poquito más blanditos, están con un pespunte, una costura que se ve bastante bien. No sabría decirle si es de verdad o mentira. Me gusta que aún conserve el tablero como un tablero de auto y no que tengan esta pantalla enorme que al final lo único que produce son problemas de reflejo. Eso es una opinión personal. El cuero, el café, bueno, supongo que es ecocuero. Un terminado en una especie de aluminio raro, en verdad, tiene esta textura bastante interesante. Las manillas de aluminio, todo también se ve bastante bien terminado, muy bien trabajado. El volante también en ecocuero y con todos los comandos que uno pueda querer tener, todo lo que tenga que ver con el tablero y el manejo del auto, sobre todo la velocidad de crucero está a mano izquierda, y todo lo que tiene que ver con el multimedia va a mano derecha, y también con se puede revisar el clúster de instrumentos. Si bien hay mucho espacio para guardar cosas, por ejemplo tenemos un espacio para guardar el teléfono acá, que te queda muy cómodo. Tenemos además un cargador inalámbrico abajo para todos aquellos que tengan algún tipo de teléfono con carga inalámbrica. Tenemos uno USB tipo C. Tenemos aquí un enchufe de 12 volts acá abajo. Acá tenemos otro USB tipo A. Tenemos un compartimiento para el posavasos en el cual cabe perfectamente este termito de café, o se lo podemos poner ahí, pero los bolsillos de las puertas no son lo suficientemente grandes como para una botella un poquito más grande. Tenemos bolsillitos aquí para guardar unas cositas más. Uno debajo del reposabrazos que además viene refrigerado, así que pueden mantener las cositas más frías cuando están en verano. Y la verdad es que una vez más todo esto se siente bastante cómodo. Tenemos la guantera que se abre de forma más despacito y con suficiente capacidad para poder guardar lo que se guarda, ¿no? Se supone que está destinada para los documentos y los guantes. Todo aquí adentro queda exactamente a la mano y tenemos una pantalla que es como de, no sé, 10 pulgadas será, un poquito más estirada que alta, donde tenemos el sistema del infotainment y con un control de volumen dedicado para el copiloto, ya que el piloto lo puede mover o lo puede controlar desde el volante. Los controles están a la mano, tenemos control del espejo a mano izquierda, tenemos los alzavidrios de los cuatro paneles y además en la puerta también tenemos un control para abrir y cerrar el portalón trasero. Todo completamente automático, sin tener que bajarnos ni nada del auto. Tenemos estas manillas aquí que me parecen bastante interesantes, que son como una manilla para firmárselas. Que no sean necesarias, uno tiende a firmarlas porque están ahí. Están como para poder tener la mano y que la mano no te sobre. Los controles del auto son principalmente no muy diferentes al resto, así que no van a tener que acostumbrarse mucho a cómo funcionan. La palanca es bastante simple, sencilla. Tenemos algunos controles en este lado, como el control de descenso, el aviso para estacionamiento, la cámara 360, y tenemos las posiciones de los cambios. Un detalle que tengo que mencionar es que esta posición de los cambios, si bien está mencionada, no se ilumina al momento de pasar la marcha o ponerla en directa, en reversa, en neutro. Solamente tenemos que fijarnos en el tablero donde nos va a avisar efectivamente si acaso estamos en la marcha que queremos, lo cual genera un poquito de confusión al principio, pero no pasa nada. Freno mano electrónico, auto hold, y aquí tenemos el dial para los diferentes modos, que tenemos modo eco, comfort, off-road y por supuesto
Sport. Gran diferencia entre uno y el otro. Uno suena más enojado que el otro y por supuesto el tablero cuando está en Sport pasa en rojo y cuando está en Eco está en azul. Y el Off-Road solamente se puede ocupar hasta 60 km por hora. Un tablerito con, al fin, botoncitos físicos, lo cual a mí me gusta bastante, donde se puede controlar todo lo que tenga que ver con el clima. Y la climatización además sale reflejado en la pantalla. Bastante simple de ocupar y bastante intuitivo en ese sentido. Acá arriba tenemos las luces, las que controlan las luces con las puertas. Tenemos un guardador de anteojos, por supuesto, y el control para el techo panorámico, que dicen ser uno de los más grandes que hoy día se encuentran. Viseras todos con luz y espejo, así que no va a tener ningún problema. Ahora, si nos vamos al asiento de atrás, aquí es donde uno en verdad quisiera estar la mayor parte del tiempo, porque tiene suficiente amplitud y comodidad para que uno esté bastante cómodo. El tren motriz del medio no pasa. Tenemos además materiales muy similares al de adelante. Tenemos aquí un tweeter, el control, el cuerito, por supuesto, y también podemos guardar una botella. Si bien no es la más grande, caben perfectamente en el interior. Tenemos guardarrevistas o guardaplanos. Tenemos salidas del aire acondicionado para la parte de atrás. Dos puertos para carga USB tipo A. Y aquí tenemos otro compartimiento para poder guardar más cositas chiquititas, por ejemplo un teléfono cuando lo estamos guardando ahí. Además también cuenta con un descansabrazos que viene con un posavasos incluido, así que lo bueno es que se puede guardar y uno puede ir perfectamente cómodo o se puede abrir. Tenemos el techo panorámico, lo cual hace que esto se vea bastante bien y además el espacio es bastante generoso, sobre todo para una persona que, para las personas que son tan altas como yo o más altas incluso. Viene con fijaciones ISOFIX, así que para todos aquellos que tengan familia, ningún problema. Y además viene con esta línea que en la noche se ilumina. O sea, tiene una luz ambiental. Uno se siente bastante a gusto con ese tipo de luz. Luces de lectura para los asientos traseros. Y, por supuesto, tenemos el famoso 60-40 para poder aumentar la capacidad de carga. Y si bien no llega hasta abajo, tiene suficiente espacio para poder meter más cositas de las que uno a veces incluso necesita. La misma materialidad, el cuero, creo que esta terminación con esta micro perforación en el cuero se ve bastante bien. Tenemos cinturones de tres puntas para todos los pasajeros. Y por supuesto la capacidad de la banqueta trasera sería 2 personas y 3 cuartos. Ahora ya, cuando nos subimos a manejar, está la parte interesante. Botón de encendido y ya verán. Como les digo, para saber en qué marcha están, tienen que ver el tablero porque nada de eso se ve reflejado acá. Tenemos una cámara en 360 grados, lo cual ya es bastante común y que te indica la posición de los neumáticos o tu dirección al final. Y podéis tener una cámara en visión en 360, lo cual es bastante curiosa como se ve en 2D, vistas múltiples, o podemos seguir la cámara desde arriba. Tenemos control para esa camarita desde acá y podemos ver solamente la camarita de atrás, la camarita de adelante, la de los lados o la desde arriba, como siempre. El andar de este Ghillie Ascarra se siente bastante cómodo. A pesar de ser una camioneta súper grande, por los baches se siente que anda firme, no se siente nada suelto, la construcción es bastante buena, sólida. A veces tan apretada que como cruje, pero no es por soltura, es como por demasiado apreté. Cuando uno va por un camino un poquito más irregular. Pero, en general, hay ciertos sonidos que uno puede reconocer. El sonido del motor, que es un motor de 3 cilindros, como dije, 1500 turbo, tiene un cascabeleo parecido al de un motor diésel. Y además viene asistido por este motor híbrido de 48 volts, lo cual la verdad me encantaría saber en qué momento se acciona o empieza a funcionar, porque en ningún caso uno sabe o tiene una lucecita que te diga ahora está funcionando el híbrido, ahora no está funcionando el híbrido, y así te genera un poquito de confusión acerca de cómo poder ocuparlo de mejor forma. Tiene auto encendido y apagado. Yo ahora apagué, frené, el motor se detuvo, saco el pie, lo pongo en el acelerador, se vuelve a encender y el motor vuelve a andar. Y si uno lo quiere exigir un poquito y quiere meter la pata al fondo, se siente que el motor es bastante ágil, sobre todo para esas pasadas que uno necesita en carretera a veces, va a andar muy bien y la frenada es bastante
generosa también cuando uno le aprieta el freno. La verdad se siente que esta tonelada y media de auto se detiene con mucha precisión. Los modos de manejo funcionan bastante simple, con la perillita podemos mover acá y nos va a aparecer en la pantalla principal el modo eco. Apretamos y el tablero se vuelve azul y supone que estamos en modo eco. Yo la ocupé en modo eco la mayor parte del tiempo pensando que iba a tener un consumo bastante más rendidor, pero la verdad es que el consumo promedio que me dio esta Ascarra fue de 12 kilómetros por litro, con un promedio de 10 y bajando incluso hasta menos. Así que creo que hay que ver un poquito más acerca de cómo trabajar los motores con los motores chinos, porque son motores que están bien hechos o que están dentro de los estándares. 3 cilindros, 1500 centímetros cúbicos, 500 centímetros por cada cilindro, además turbo, además híbrido, que me dé 12 kilómetros por litro combinado entre carretera y ciudad, es bastante poco. En carretera me dio alrededor de 15 y en ciudad, por supuesto, me bajó incluso hasta los 9 o los 10, dependiendo cómo se maneje. Y no soy una persona que maneje demasiado rápido o demasiado apurado, así que creo que es algo para considerar, ya que toda la idea de este auto, que tenga 4x4, tenga un motor pequeño, turbo cargado y además con un motor híbrido, va apuntado directamente al consumo de energía y a la conducción un poquito más responsable ambientalmente hablando. Fuera de eso, la mayoría de las cosas aquí funcionan bastante bien, todo se ve muy bien, tiene muchos sensores para todo, no tiene ningún tipo de asistencia a la conducción aparte de las cámaras y los avisos de cercanía, los radares para cercanía para estacionarse. No te mantiene el carril, no tiene velocidad crucero adaptativa. La velocidad crucero funciona bastante bien, bastante regular. Yo creo que esta forma ya a todo el mundo le quedó clara cómo se hace. Se prende la velocidad crucero, se pone en set y ya estamos andando en velocidad crucero en forma automática. Bastante simple de ocupar. Y el control de la radio, por supuesto, está a este lado con el volumen y para cambiar la radio. Y ahí sí nos vamos a tener que poner en el tema de acerca de la conectividad. La pantalla se ve bastante bonita, tiene un menú bastante fácil de ocupar, tiene un acceso rápido a otras configuraciones, por ejemplo, multimedia, teléfono, la configuración general de la pantalla, video, galería, cámara, seguridad, iluminación, y aquí la iluminación de cortesía, que es la iluminación que se produce de noche, viene solamente en un color, y ese es el colorcito morado que les mostré. Pueden encontrar cierta cantidad de cosas aquí. Para la conectividad con el teléfono, en ese sentido, tenemos conexión Bluetooth directamente o Easy Connect. No existe en este caso Apple CarPlay o Android Auto. Conexión de Easy Connect tiene que ser vía cable y te copia la pantalla de tu teléfono en la pantalla principal. Dentro de todo, la pantalla es súper responsiva, anda bastante rápido. No, me gustaría que tuviera más menús, más posibilidades de tener un mayor control dentro de las diferentes amenidades que presenta este auto. Sin duda es un auto para considerar dentro de las opciones que existen hoy día en el mercado. Hoy día cuenta con entrega inmediata para todos aquellos que estén interesados, que se acerquen al concesionario de Geely más cercano o llamen por teléfono para poder ver la prueba. Hay muchas personas que les va a gustar porque uno se siente en verdad en un auto de lujo. Recuerden que el consorcio de Geely es dueño de Volvo, entre otras marcas, y todos esos aprendizajes también lo han tomado de forma muy buena. Y claramente, el que sea el auto más vendido en China no significa que sea un auto barato o que sea un auto a no considerar. Sin duda tenemos que revisar el tema del consumo de combustible, debería ser un poco mejor para todas estas amenidades que el auto trae de fábrica. Y que obviamente cuando uno ya pone un auto híbrido en el mercado, quisiera que el auto tuviera mucho mejor consumo. Ahora, es entendible que el auto es grande, es un auto pesado, es un auto familiar, es un auto que uno podría llevar a todos lados y cargar con mucha gente, y que sin duda se va a sentir bastante seguro, porque en este caso cuenta con 6 airbags, si no me equivoco. Tiene airbag aquí, tiene los airbags frontales, tiene los airbags de cortina y tiene los airbags en los asientos. Así que por temas de seguridad no van a tener ningún problema. Por supuesto, freno ABS,
sistema antiderrape y control de estabilidad, como ya es conocido. Me gustaría, una vez más, otro tipo de ayuda a la conducción, por ejemplo, el aviso o el frenado automático anticolisión, el aviso anti tráfico cruzado. Yo creo que hay autos de la competencia que tienen ese tipo de sistemas ya incorporados por un precio similar. Sigo en redes sociales, donde subo más videos, contenido y cosas que están por venir. LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, por supuesto. Pinche mi carita por aquí abajo, donde puedas ver más videos, y prende las campanillas para que sepa cuando no subo videos. Y como siempre, si te gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, lea un libro, lávese las manitos, y nos vemos en el próximo video. ¡Woohoo!